Más todavía. Nemesio, ¿sabes lo que es la propiedad distributiva, no? Vale. Este año, pero se supone que lo tenías que saber. Vale. ¿Has dado alguna vez cómo se usa un móvil? No, ¿no? Y sabes usarlo. Vale. Vale. Entonces, a lo mejor que no hace falta darlo para saberlo. Esta es la propiedad distributiva, ¿vale? Te la voy a explicar para que tú te acuerdes. Tú imagínate que yo salgo una noche y me encuentro con Scarlett Johansson y con... No. 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 Yo, una tía guapa. ¿Cómo? ¿Me queréis decir una tía, por favor, que yo soy heterosexual? No. Un mínimo de inteligencia. No. No, eso es un tío. Mónica Naranjo es un tío. Falete. Por favor, una muchacha guapa. No lo pido mucho. ¿Quién? Que no, que esas no son tías, que esos son tíos, son travestis. Venga, otra. Vale, lo que tú digas. Venga, otra. Que sea americana. No. Sí, hombre. ¿Cómo? Tampoco. Tampoco. No. Por favor, una actriz americana, no pido tanto. Nemesio, es pa' hoy, ¿eh? Nemesio. Venga. ¿Sabéis quién es? ¿Quién? Sí, hombre. Voy a poner Megan Fox por poner algo. Da igual. Entonces, Nemesio, si yo salgo una noche y me encuentro con las dos, ¿yo qué hago? Primero me lío con Scarlett Johansson, ¿sí o no? Y luego me lío con Megan Fox. Yo creo que a ella les queda lo mismo. ¿Vale? Eso se llama propiedad distributiva. Entonces, si yo te pongo, por ejemplo, 3x por 2x menos 5, ¿tú qué tienes que hacer? Bien. No. Bueno, sí, vale. Vuelvo al menos delante, ¿vale? Ahora, más por más, más. 3 por 2, 6. X por X. Ya estamos, otra vez. Uf. Menos 3 por 5. Y 15 por X, 15X. ¿Vale? Otro. Menos 4 por 3x menos 2y. Menos por más, menos. 4 por 3x, 12x. Menos por menos, más. 4 por 2y, 8y.